Pues yo empecé los deportes de contacto cuando me cansé de lo que era el fútbol a los 18 años y con mis amigos decidimos apuntarnos a un gimnasio de boxeo y ahí fue donde lo empecé todo. Ese fue mi comienzo. Yo soy boxeador. Dentro de los deportes de contacto, yo mi especialidad, y es con lo que empecé, soy boxeador. Luego pues decidí aprender un poquito de suelo y ya me metí lo que era el mundo del MMA y Muay Thai, pero mi especialidad es el boxeo. Conocí el tema de las MMA a partir de que ya el boxeo quería algo más, quería un punto más, subir un escalón más. Conocí el MMA a través de lo que son los vídeos de YouTube, el UFC, y viendo vídeos y descubrí un gimnasio en Zaragoza donde se aprendía suelo, se aprendía jiu-jitsu brasileño. Y a raíz de ahí pues fue metiéndonos todos, poco a poco, la gran familia en el MMA, porque empezamos todos juntos. La jaula hace muchísimo más daño. O sea, yo pensaba que lo que era la valla estaba recubierto de algún tipo de plástico, algún protector, pero cuando te ponen lo que es la cara contra la valla, no quieres que te lo vuelvan a hacer nunca más. Es lo único, la única diferencia. Los deportes de contacto a nivel personal me aportan tranquilidad. Soy una persona que a lo mejor tengo un punto agresivo y empezar a los 18, 19 años, cuando es una edad un poco problemática, me supuso terapia, me supuso descargar todo en el gimnasio, aprender una disciplina, un respeto, y lo que más me ha aportado ha sido tranquilidad. Tranquilidad y bueno, conocer a una estupenda familia que somos ahora mismo. Con mis entrenadores, pues son mis padres o mis hermanos. Eso, la relación con ellos es... Dicen que los deportes se ven bien desde fuera. Si a eso sumamos que estamos en unos deportes que nos pegamos golpes, te tienes que fiar 100% de lo que dice tu entrenador. Si tu entrenador te dice que tienes que hacer esto, lo tienes que hacer, porque él lo está viendo desde fuera y desde luego él no quiere que te pegue. Elegí esa canción, creo que es El pájaro tiene la clave, el título de la canción. Únicamente es porque me divierte. Recuerdo un episodio de Padre de Familia donde sale mucho esa canción y me reí muchísimo. Y realmente yo salgo al cuadrilátero, a la jaula, a divertirme. Yo con esto no gano dinero y cuando deje de divertirme lo dejaré, está claro. Y es una canción que me divierte mucho, rompe muy fuerte y me sube mucho lo que es la adrenalina. Me preparo para un combate, aparte de lo que es el entrenamiento de lo que es normal de todo el año, pues depende de lo que es boxeo o es un combate de MMA, te especializas un poco en preparar más lo que es el suelo o los puños. Desde luego que mi punto débil yo diría que es el suelo. Cuando hay un combate de MMA le meto casi todo el tiempo que puedo al suelo, a lo que es el jiu-jitsu brasileño, ya que pues conocimientos de boxeo pues los tengo más frescos. Si es un combate de boxeo, dejo el suelo, como es lo que estoy preparando ahora, que es el próximo combate de boxeo, y me dedico únicamente a boxear. Al tema de artes marciales mixtas aquí en España, no sé, en España, no sé, te puedo hablar en Zaragoza. Le falta afición. Le falta pues gente como vosotros que nos eche una mano en lo que es colaborar. Porque adeptos, lo que son practicantes, hay muchos. Pero a la hora de hacer una velada, la verdad es que cuesta bastante pues conseguir facilidades a la hora de que te dejen un pabellón, conseguir patrocinadores. La gente no está por colaborar mucho con el MMA. No sé si será por la imagen que damos, pero como habéis comprobado vosotros mismos, eso es un deporte. Y habéis estado entre nosotros y lo que digo, somos una familia, nos queremos y nos ayudamos los unos a los otros. Le falta pues un poco de ayuda, a lo mejor por el ayuntamiento y poco más. Por lo demás, el nivel de Zaragoza yo pienso que es bastante bueno. Los luchadores de aquí, algunos tienen un poquillo de nombre, no son superestrellas ni se van a dedicar a ello, pero a nivel lo que es amateur y a nivel nacional van cogiendo un poco de fuerza. Convivir con una boxeadora en casa es pues, lo mejor que me ha podido pasar en el mundo, en la vida. Silvia, mi mujer, empezó a boxear a raíz de conocerme a mí. Fui yo el que la lancé. Empezó con aerobox y se cansó del aerobox, empezó con el boxeo. Dijo que vendría al gimnasio solo para mantenerse en forma, para hacer saco, que ella no quería que le tocase en la cara, que era muy guapa. Y ahora está compitiendo. Se ha quedado bronce de España este año en el campeonato. Y sigue adelante con los 35 años que tiene. Esta camiseta me la regalaron unos amigos.
que me la diseñaron ellos, porque me dijeron que por qué, ya que tenía una canción propia, porque no salía con algún tipo de camiseta. La verdad es que yo creatividad no tengo mucha y se lo dejé todo en sus manos. Y como veis, pues pone por aquí delante el nombre del equipo nuestro, que es Timberdon, y por aquí atrás mi nombre y lo que es mi tatuaje, que ellos me dijeron que iba a ser mi señal de identidad, que ahí queda, falta tener una. Pues quería dar las gracias a toda mi familia por aguantar todos estos ratos que les doy tan malos, porque yo sé que les doy muchas alegrías, pero mi madre y mi padre sufren mucho. A mi mujer sobre todo, porque lo único que oye en casa es estoy cansado, es ella la que hace muchas cosas. Y luego quería agradecer también a lo que han sido todos mis entrenadores, empezando por Sergio Labandera, José Antonio López Bueno, José Mari Gómez, Emilio Pérez, Florentín, Ricardo. Les quería dar a ellos las gracias porque la trayectoria que me han trazado como persona y como deportista ha sido lo mejor que han podido hacer. Me han ayudado muchísimo y sobre todo a vosotros, ya digo, hace falta muchísima gente como vosotros que nos eche una mano. Como nos habéis conocido, ya veis que no somos ni mala gente ni somos animales como intentan poner por ahí ni nada. Somos gente normal que nos gusta un deporte un poco especial, eso sí, pero gente normal.